me acercaste y aquella noche maravillosa tú me besaste y en el hechizo de tu sonrisa había esa entrega de tus caricias, tibia dulzura. Pero el destino marca un camino que nos tortura. Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te voy buscando para decirte que como niña, cuando te fuiste, me quedé llorando. Un camino que nos tortura y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te voy buscando para decir cuando te fuiste me quedé llorando. Guadalupe Pineda, gracias a Dios, qué grande eres, qué lindo que... Que viniste, bienvenida. Gracias a ti, Daniel. Es un lujo porque a los que somos amantes del bolero, de esta riqueza musical, bueno, es un placer estar aquí. Es riqueza y es ricura escucharte cantar a ti, las dos. Yo había tenía unos deseos inmensos de escucharte así de cerca. Siempre había escuchado de ti, te había visto, nos encontramos un día muy lindo. Pero se me había quedado en un sueño que hoy afortunadamente es realidad para usted y para nosotros. Muchas gracias, Daniel. Muy contenta de estar aquí. ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Muy bien, Daniel. Muy contenta de estar aquí en esta casa. Es mi casa, el Canal 11. Uh-huh. Vine a cantar aquí cuando empezaba mi carrera hace muchísimos años. Ya voy a cumplir 38 años cantando. Maravilla. Y siempre es un gusto, es un lujo estar aquí en este Canal 11. Pues... ¿qué te puedo decir? Sacando un nuevo disco, Tiempo de Amar, un disco que tardé 4 añitos en hacer por diferentes circunstancias, pero bueno, felizmente muy contenta con este material. El público lo está recibiendo con mucho cariño, lo cual yo agradezco en estos 38 años ya prácticamente cantando. El cariño de todo el público ha sido básico. Y bueno, con muchos otros proyectos, trabajando, ya pensando en lo que voy a hacer en mi próximo disco como solista, con algunos otros proyectos paralelos, muy, muy, muy bien. ¿Qué trae el disco que vamos a encontrar en ese disco que vamos a oír? En Tiempo de Amar tenemos canciones muy románticas, canciones que son canciones amorosas, alguna por ahí muy dolorosa, de desamor, una canción de Gianmarco que se llama Si me tenías, que es así, es como un puñal en el alma, pero todas las demás son
te llevan de estados de ánimo muy especiales. Vamos a hacer algunas de ellas aquí con ustedes. Y es un disco maravilloso donde pude interpretar desde rumba, bolero, balada, un poquito de salsa, bossa nova. Ah, qué bien. Es un disco muy incluyente. Bachata. Esta mañana cuando veía, venía leyendo... Me voy a sentar. Claro. Cuando venía leyendo tu trayectoria inmensa de los más grandes escenarios del mundo, te han visto desde Nueva York hasta el Cuba, diríamos desde la punta de Maicía, Cabo San Antonio. Tú sabes que cuando empezaste a cantar, pensé que estabas emocionada, ¿no? Es que los ojos te brillan lindo así, natural. No, y este, y sí, sí me emociona mucho. Además, sí. Aquí de verdad está rico, está delicioso el momento, la intimidad. Uno anda buscando en la vida lugares donde uno pueda cantar así de a gusto. Qué bueno. Pues aquí tú, bienvenida. Gracias. Y cada también. Vez que se te ocurra, simplemente es como la canción del maestro Paco Michel. Háblame, que aquí te van a estar esperando. Bueno, te voy a hablar. Te voy a hablar, Daniel. Es un disfrute, muchas gracias. Y los muchachos, por favor, también, muchísimas gracias. Muy rico, ¿eh? Muchas gracias. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, Ernesto Duarte. Ernesto Duarte y una de sus... Ah, sí. De sus páginas más conocidas. Sí. Como un manantial, llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto. Explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Que te ha acompañado a lo largo de la carrera. Pues sí, es una canción que me ha acompañado desde hace muchísimos años.
Ya voy a cumplir 38 años cantando. Qué maravilla. Y esta canción me ha acompañado desde, bueno, ¿qué te puedo decir? Si ya tengo cantando 38, yo creo que esta canción me ha acompañado. Toda una vida. Toda una vida. Toda pero una además vida. La versión toda tuya. Toda una vida. Me estaría contigo. Esa también es otra hermosa. Esa también es otra maravillosa. Tú eres una bohemia. Eres bohemia y romántica. Soy hiper romántica y me encantan estos momentos como ahorita. Te decía, te repito, que cuando empecé, que te oí cantar, te vi los ojos brillar tanto. Yo dije, oye, estaré emocionada. No, es que tienes los ojos brillantes y lindos, pero además te emocionas. Me emociono muchísimo. Yo le doy gracias a Dios, a la vida, el poder tener una voz. El poderme haber dedicado, decidí dejar mi carrera universitaria. Sociología estudiaste, Sociología. ¿No? Y no me arrepiento, soy una agradecida, te digo, con la vida de dedicarme a esto que me encanta. El público agradece que no te hayas arrepentido, el público agradece porque además esa base, aunque no hayas continuado el estudio formal de sociología, tu modo de cantar y de transmitir te convierte en una socióloga natural, porque te metes dentro de la gente, armonizas la música, tu voz va bañando los cuerpos de la gente y eres qué bonito. Una qué bonito es una manera de verlo, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que la sociología también uh-huh. me dio la oportunidad de ver al mundo de una manera especial, de aprender a no quedarte nada más con el primer vistazo, sino a ir a lo profundo de cada noticia, de cada cosa que sucede en nuestras sociedades. ¿Eres tapatía? Soy tapatía. Llegué uh-huh. aquí a vivir al DF de muy chiquita. Y bueno, tengo raíces muy profundas provincianas por Zacatecas, por Guadalajara. Uh-huh. México contagia de cultura, como ustedes en Cuba, nos contagian también de su cultura. Son maestros de la música, del bolero también. Grandes músicos, grandes compositores. Usted está en Noche Boleros y Son, Canal 11, hoy con Guadalupe Pineda. Regresamos, extraordinaria. Lloremos cuando
como un ladrón, te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced. Te queda. A mí estas cosas ricas me gustan tocarlas así. Dame un besito. Ay, qué rico. Uy, muchas gracias. Qué gusto. Qué rico. Muchas gracias, Daniel. Qué una gusto. De las más bellas canciones de Joan Manuel Serrat. Sí. Joan Manuel Serrat que marcó una época y sigue súper vigente. Tú eres de las cantantes que no lo has dejado morir. Aunque él mismo sigue interpretando, claro. Pero qué rico que se mantenga. No, Serrat no va a morir nunca. No. Serrat ya quedó y marcó generaciones. Sí. Yo creo que es un poco el papá de muchas cosas que han sucedido con la música en Latinoamérica. Hace dos o tres días conversaba sobre uno de los poemas de Miguel Hernández que Serrat musicalizó, que hoy tiene una vigencia brutal para tantas cosas. Y efectivamente es de esos compositores que nunca. No. Ya está inmortalizado. Serrat es uno de los compositores que verdaderamente ha dejado una gran huella en muchas generaciones, porque sigue trascendiendo generaciones. Está en esta maravilla de Guadalupe Pineda, bella como siempre, pero la voz encantadora. Tiempo de Amar, ya está en todos los lugares de venta, ya está, ¿verdad? En todos los lugares de venta, también digitalmente, se puede encontrar en todas las plataformas de venta digital. Por mi parte, me va a quedar decirte, Guadalupe querida, que he estado de plácemes, nosotros estamos todos muy contentos con tu presencia en la extensión de la palabra, porque eres una damisela encantadora, como la canción del maestro Lecuona. Pero además tienes una voz fabulosa, afinada, gracias. Clara, linda y cantas con el alma. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a todo el público de Canal 11 por permitirme abrirme sus puertas. De aquí soy, de aquí nací y aquí estaré siempre. Gracias a ti, Daniel, a todos los muchachos, a toda la producción. Muchas gracias. Vamos a hacer esta canción que a todos has hecho soñar con ella. Yolanda Pablo Milanés, que en el disco, cuando ella la grabó, salió con el subtítulo de Te Amo. Que no voy a morirme.
morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito Pues muchísimas gracias, señoras y señores, por habernos recibido en su hogar una vez más. Para mí fue un placer, como seguramente para ustedes y para ellos mismos, haber hecho este programa. Agradezco infinitamente a los Dandies, le agradezco infinitamente a Guadalupe Pineda, muchos años deseé poder tocar con ambos, así que hoy se dio la oportunidad. Nosotros la semana que viene, con su venia, estaremos nuevamente entrando en su hogar con Noche, Boleros y Son. Buenas noches.